hermano. Estamos reclamando pacíficamente que se nos resuelva esta problemática, porque hemos tenido mucho tiempo tratando de que las autoridades correspondientes resuelvan este problema que nos aqueja desde hace más de 30 o 40 años. Hemos visto que aquí se han hecho obras que no son importantes, por ejemplo la de Cabecetoro, que se gastó una millonada y eso no se usa. Mas sin embargo, esta carretera de Laguna Grande es muy importante, porque tenemos una comunidad muy poblada por allá. Tres comunidades. Entonces nosotros queremos ya que se nos resuelva este problema, porque aquí en La Terrena han faltado hasta los callejones que no son necesarios. Más sin embargo, esta es una comunidad muy importante. Sabemos que las autoridades hay que hacerle fuerza para que realicen estas obras. No queremos llegar a eso. Pero si tendremos que hacerlo, lo vamos a hacer. Así será. Vamos a aprender. Vamos a ver, le vamos a dar, vamos a reunir para darle un pequeño plazo para que se reanice esto. Si no lo hacen, nosotros vamos a paralizar toda La Terrena entera. Muchas gracias. ¿De qué forma estarían ustedes haciendo ese paro en esta comunidad? ¿De qué? ¿De qué forma lo estarán haciendo el paro? ¿Se van a paralizar? Vamos a hacer un paro que no pase nada. Por ejemplo, por aquí estamos estudiando que aquí hay una ruta de turismo, de motores, de four wheel. Eso es lo primero que vamos a parar, que esa gente, el turismo se pare. Porque nosotros no queremos que camine el turismo solo, queremos caminar la ciudad completa. Porque nosotros creemos que porque pagamos los impuestos al Estado religiosamente, también queremos religiosamente que el Estado le resuelva a la comunidad. Félix Cortorreal. De miembros de obras públicas, personas del gobierno ofreciéndonos en tiempo, nos pusieron a la comunidad, le prometieron a la comunidad que si la comunidad hacía las aceras y los contenes, que ellos iban a venir y iban a faltar. Con una inversión que hizo la comunidad entre materiales y mano de obra de 3 millones de pesos, donde aquí lo que vemos es un grupo de personas, campesinos, gente pobre, toda humilde, hicimos ese esfuerzo, como se nos prometió a nosotros que iban a venir y nos pusieron de relajo y siempre se nos posterga el asunto mes tras mes, que viene mañana, que hay que agotar un proceso. Nos hablaron de una licitación, se aprobó la licitación, hablaron de que la compañía tiene que ganar un concurso, ganaron el concurso, el gobierno supuestamente entregó el 25% del presupuesto para que empezaran la obra y hasta este momento no tenemos respuesta alguna. Que vienen los equipos y no vienen. Aquí cuando hay sol tenemos polvo para los niños que van a la escuela, las personas que salen a su trabajo, cuando en tiempo de agua lo que tenemos es lodo. Estamos cansados ya. Esta comunidad está unida en reclamo y no nos vamos a descansar hasta que el gobierno nos responda, pero no con una palabra mandándonos a alguien aquí, ya no. Es con los equipos que empiecen a trabajar, porque estamos cansados de palabras ya. Si no va a haber candela. ¿Cómo? Obli Canela. Si no va a haber candela, queremos carretera. 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 Si no va a haber candela. Mi doña, ¿qué se reclama aquí? ¿Qué están reclamando aquí? Sí, nosotros reclamamos la calle de Laguna Grande, porque tenemos ya, es de burla. Hace muchos años que vienen y nos tiran un chin de caliche. Entonces, cuando el caliche se va, ahí estamos nosotros sin calle, los hoyos. Destruyendo los vehículos. Solamente pueden pasar los vehículos que tienen carro
camión, peta, los motores, la pasada no pueden pasar. Ya es burla que nos están haciendo nosotros. Entonces, ya nosotros vamos a hacer lo que sea. Lo que sea, así, con Dios adelante. Lo que sea. Estamos reclamando nuestra carretera. Estamos cansados ya. Esta no es la primera reclamación ni primer levantamiento que estamos haciendo en la comunidad. Estamos cansados del polvo, del lodo, nuestros niños para ir a la escuela, para nosotros asistir al trabajo. Estamos cansados ya de tanta promesa, que la licitación que ya está, el gobierno entregó el 25% a la empresa que ganó y todavía no tenemos respuesta. Cada vez que hacemos un levantamiento, siempre nos dicen lo mismo, que hay que agotar un proceso. El proceso ya supuestamente se ha cumplido, el gobierno ha depositado el dinero y aún no tenemos respuesta. No vemos aparatos llegando, no nos responden. Entonces el pueblo está cansado de lo mismo. ¿Su nombre? Obelis Canela. Gracias. El gobierno, según el ingeniero, no le deposita el avance que hay que depositar para iniciar los trabajos. Entonces nosotros esta noche hicimos este encendido aquí de vela, que es a empezar con la lucha que vamos ahora, para que el gobierno deposite el dinero para que el trabajo se inicie y luego se termine también, porque lo queremos iniciado, pero también terminado. ¿Su nombre? José Francisco Tavares, muchas gracias. Robinson, buenas noches. Vemos que usted en estos momentos se encuentra aquí, unido al reclamo comunitario Laguna Grande. Coméntenos qué ha escuchado usted y cuál es el reclamo. Bueno, estamos dándole apoyo como presidente de la Unión de Juntas de Vecinos a la comunidad de Laguna Grande, ya que llevan una lucha justa. Más de 50 años esperando por una calle. Más de 300 familias que viven en este sector y promesas y promesas y nunca les resuelven un problema de su calle. Entonces estamos para acá, estamos aquí apoyándolo a ellos y estaremos con ellos hasta el final, porque lo que queremos es que les resuelvan el problema que tienen en estos momentos, que es de las calles, que tantas veces lo han prometido, pero nunca le han cumplido. ¿Su nombre? Robinson Espino. Sincero respeto que el presidente se merece de la República. Quiero expresar una palabra. Está muy bien lo que él está haciendo, condonar muchísima guagua a todo el país, a todas las comunidades, para que los niños estudien. Pero aquí, lamentablemente, en nuestra comunidad, no tenemos ese privilegio, porque los niños no pueden subirse al autobús que está donando el gobierno, porque la calle no lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos pasando trabajo con nuestros niños para que los niños lleguen a la escuela. Entonces, ¿cómo lo hacemos si la calle no nos la...? Supuestamente hay una licitación que ya está hecha para la calle, pero nunca comienzan. Estamos cansados de tanta promesa y promesa. ¿Nombre tuyo? Kelvin. Calle, ya no promesa, queremos la calle, no promesa. Tanta promesa ya. Queremos la calle, si no va a haber candela, queremos la calle. ¿Cómo que están en estos momentos? ¿Están aquí en este paro? Coméntenos. Sí, nosotros estamos aquí en reclamo de la construcción de la carretera de Laguna Grande. Es un reclamo que tenemos años. Yo apenas tengo 30 años, 31 años, pero desde antes de yo nacer, mucho antes, se está reclamando dicha carretera. Por lo cual, nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que ellos vengan hacia nosotros, porque nosotros necesitamos, ya que hace justamente un año, nosotros hicimos una inversión de 3 millones de pesos para que se nos asfalte la carretera y aún todavía no llegan, diciendo que está licitada y que han dado un 25% del dinero, pero solamente dicen que vienen, dan plazo de un mes y pasa el mes, vienen y dicen al final del próximo mes pasa y todavía no llegan. Entonces nosotros ahora le estamos haciendo un nuevo aviso para que vengan lo más rápido posible, porque de no ser así vamos a actuar de la manera que ellos no vayan a querer y vamos a tener que hacerlo porque nos están obligando. ¿Es cuánto? ¿Esas medidas que se basarían? ¿Qué estarían haciendo? Bueno, vamos a realizar paro en la calle principal de aquí, de los puentes que comunica Sánchez con las Terrenas, para que no cruce nadie, y también hacer paro en el callejón o en la carretera que comunica hacia Samaná, El Batel, El Limón y 3-4 municipios que se comunican por la misma carretera de Laguna Grande, el cual no ha sido tomada en cuenta, y nosotros queremos que nos tomen en cuenta, porque
Yo soy docente de la comunidad y soy testigo de que los niños sufren con el polvo y también cuando llueve se hacen cunetas que no podemos ni cruzar por ellas. Entonces nosotros hacemos el reclamo para que nos escuchen y le damos un plazo de un mes máximo. Domingo y Noa. No, es 15 días, solamente. Oye, si en 15 días los camiones no están aquí y los burdoces y todo el equipo, entonces vamos a preparar una huelga indefinida que no se va a parar. Y son, oye, oye, son tres comunidades que se van a unir aquí. Oye, tres comunidades que yo no sé qué ellos van a hacer con las tres comunidades, si la van a sancochar. O la van a derretir, o qué van a hacer, porque hasta que no vengan a la calle, no vamos a dejar la huelga. Oye, no vamos a parar, porque si no va a haber candela, queremos que...